Muy bien, amigos de su canal El Salvador en el Campo, nos encontramos desde el Tiangue El Tránsito. La verdad que además de ganado, hay otros artículos de venta los cuales usted puede venir y comprar por acá. ¿Qué existe por acá? Le vamos a hacer algunas tomas y algunos lazos. ¿Cómo los tiene esto? Los lazos. $2, $2, $3. Estos son más caros, ¿verdad? Sí. Ah, interesante, ¿verdad? También están los sombreros por acá disponibles, ¿verdad? Que los precios son variables, ¿verdad? ¿Qué precios tienen esto? ¿Cuál es el más cómodo? Este es el de $3. $3, ¿verdad? Este es de $14. Que se ve la resistente, ¿verdad? Este es de $6. Este es de $6. Y así hay varios. Hay varios precios, ¿verdad? También tiene... Ah, ese sí es más carito, ¿verdad? Pero... Pero buenísimo, ¿verdad? Sí, este es más bello. Creo que es bueno, ¿eh? También tiene cinchos por acá a la venta, ¿vea? Hay de tanteo que de 3 a $15, ¿no? Sí, ahí hay de todo precio. Y tiene varios artículos que ocupan en casa, ¿verdad? Para tostar la tortilla, ¿verdad? También por acá hay otros artículos que son de mucha utilidad, ¿vea? Para las personas. Lámpara, focos, cocina, controles, cuchillos, corvos. ¿A cómo tienen los corvos? A 6.50 y a 10. Este, por ejemplo, ¿cómo lo tiene? Este machete. Ese es a $6. Pero afilado o sin afilarlo. Sin afilar. Y por acá. Ese es a $6. Pero bueno que con cabo, ¿verdad? Sí. Hay un lugar que sin cabo lo dan a $6. Sí. Imagínense que se hace el ahorro uno, ¿verdad? ¿Cuál sería la forma de contactar con usted? Si alguien quiere uno de sus productos, si alguien quiere comprar para su corral unos 5 machetes. Aquí solo así que venga aquí al tiangue. ¿Usted? Porque andamos así de tiangue en tiangue nosotros. Ah, está bien. No, no tenemos un lugar fijo, pues. Ok. No, pero solo así andamos de tiangue en tiangue. Si alguien le lleva una docena, ¿le da precio? Ahí se da precio. Ahí se da precio. También tiene chuzos por acá para cana, ¿verdad? Hay coyunda también, cita, de todo. Muy bien, amigos de su canal El Salvador en el Campo, nos encontramos desde el Tiangue El Tránsito, donde no solamente se vende ganado, también hay otras opciones que acá nuestros buenos amigos vienen a ofrecer sus productos. Y estamos hablando sobre las camas. Cuéntenos, amigos, qué medidas y precios hay disponibles. Vaya, hay 1.40, la tengo a 85, y la hay 1 metro a 65, y a 75 la hay 1.20. Ahí le estamos dando el mejor precio. ¿Alguna forma en que pueden contactar
Es decir, pueden venir acá o puede usted... No, nosotros solo mantenemos así en el solo en los puestos. Eso en el está puesto, bueno, sí, mire. Sí, sí, sí. Además de camas, ¿qué más ofrece? No, ahí le trabajamos mesas. ¿Son aquellas? Sí, ¿no? Aquellas mesas, ya están. Ajá. Sí, ahí, y todo eso le trabajamos solo mesas. Sí. También si a usted le dio hambre, seguro que está pensando usted si hay venta de comida por acá en el tiangue. ¿Y qué piensas tú, Ricardo, al respecto? Pues mira que de repente uno dice, quizás no, o solo venderán algunas chucherías, como decimos, pero no, hay comida, comida así para fajarse bien, como vemos ahí la carnita. ¿Y pupusas son esas? Sí, la verdad es que están a 3 por el dólar las pupusas. Y hay platos de comida acá, Ricardo, que es sopa de puya o sopa de patas, como se conoce en otros lugares. También hay carne, el plato anda de $3 en delante, Ricardo. Solo consentir el olor da hambre, ¿no? La verdad que sí, así que acá están ubicados en sus diferentes puestos, vea, ya muchos son bien conocidos, así que... Ahí se ven los tamalitos. También para el desayuno, vea, porque algunos pegan unas tempraneadas buenas, Ricardo, 2 de la madrugada, imagínate. Sí, ya hace hambre a esta hora. Y tienen que echarle algo a la panza, ¿va? Así que es una muy buena opción que existe también acá por el tiangue, el tránsito, ¿va? Donde usted puede disfrutar de estos sabrosos desayunos, almuerzos que están disponibles por acá, ¿va? Pero ¿qué hay si usted está pensando en llevarles algo a su familia luego que termine de trabajar? También están acá las frutas, Ricardo. ¿Cuáles de esas te gustan más a ti? A ver. Las uvas. Soy bien cubero. Ah, qué bueno. La verdad que sí, es, por acá está nuestro buen amigo que nos dio permiso para hacer esas tomas de las frutas que vende, manzanas, mandarinas, papayas. Sí, ya están solo listas para llevar a casa a sus conocidos, familiares. Así de que les animamos a venirse al tiangue, a hacer sus compras de ganado, pero también si desea llevar y consumir los productos locales, pues puede hacerlo, siempre guardando las medidas, ¿verdad? Ahí está.